Aquí lo exponemos todo al aire libre. Atención a esta noticia, chicos, una noticia que venimos arrastrando hace varios meses y bueno, tiene un pequeño update. Exactamente, creo que esta noticia la dio Somaili hace un tiempo atrás. Y creo que la segunda parte la dio Nashme O'Hay hace un tiempo atrás. Y yo vengo con la tercera parte. Ah, pero la novela. Sí, la tipa es increíble. Temporada. Dice aquí, bueno, esta joven ganaba $50,000 vendiendo flatulencias envasadas. ¿Recuerdan, no? Ah, sí. Bueno, pues ahora factura el triple con otra cosa de su cuerpo. ¿Qué hace la niña? Bueno, vamos a dar un pequeño resumen. Y es que tenemos por aquí que Stephanie Maddow es una influencer australiana que cobró cierta fama tras participar en un reality show en Estados Unidos. Al abandonar el programa, sus redes sociales tenían cientos de miles de seguidores y el número siguió creciendo gracias a sus fotos atrevidas. Pero al ingresar a una plataforma para adultos similar a OnlyFans, encontró un insólito pero lucrativo negocio, y es vender sus flatulencias en un frasco, dígase sus peos. Hasta ahora está bien, recuerdan eso, ¿no? Ok, ok. En una publicación de Instagram, Stephanie reveló que decidió poner sus gases en el mercado debido a la gran demanda popular. Embotellaba sus gases, dígase sus peos, en un recipiente de vidrio, lo cerraba y lo enviaba. ¿A qué precio? $992 cada uno. Según reveló en un video de TikTok, ganó casi $50,000 en una sola semana. Trabajaba en su propia plataforma para adultos estos últimos meses, que la ha hecho, bueno, muy consistente en diferentes tipos de nichos y mercados que existen, explicó en una entrevista para BuzzFeed. Tenemos también, pero su negocio terminó abruptamente tras una internación. La influencer de 31 años llegó a urgencias luego de experimentar fuertes dolores en el pecho. Pensé que estaba dando un infarto. Oh, en ese último momento declaró. Ahí viene la segunda parte. Luego de examinarla, los médicos le explicaron que estaba a salvo. Sus síntomas eran causados por la cantidad de gases que tenía en el estómago producto de su dieta. Ella recordó aquel día que había consumido 3 batidos proteicos exactamente y un plato de sopa de frijoles para producir muchísimas flatulencias para poder vender en un frasco. ¿Recuerdan eso, no? Que la internaron. Sí, claro. Dice ella, bueno, me aconsejaron que cambiara mi dieta y tomara unos medicamentos supresores de gases, lo que acabó definitivamente con mi negocio. Así afirmó. De esta manera y tras, bueno, presuntamente recaudar más de $200,000, inició el, bueno, así fue el fin de su emprendimiento. Pero ahora viene la tercera parte. Tras sus problemas de salud, la joven decidió cambiar de rumbo y comenzó otro inusual negocio. Y es vender botellas del sudor de sus senos. La joven Stephanie ideó la nueva empresa junto a un tiempo, bueno, ahora justamente para el verano, y ya está resultando muy, muy lucrativo para ella. Claro, me imagino. Y dice ella, si el sudor de mi pecho es el nuevo ajetreo secundario y estoy aquí para ello, dijo Stephanie con un entusiasmo en una entrevista publicada en The New York Post. Ella dice que las personas, cuando vieron el problema de salud que tenía por los gases, dijeron, cónchale, pero tú sabes que a nosotros siempre nos han gustado mucho tus pechos, ¿no? Y una persona, ¿cómo olerán cuando suban? Entonces una persona, el día que ella estaba haciendo como un en vivo en su Instagram, una persona le dijo, pero mira, yo me he trabado un dinero si tú me mandas un chin de sudor de que venga de tus senos. Y ella dijo, oh, ahora mismo, pues vamos a venderlo. Pero ¿dónde tú estás? Entonces ella lo que hace es que se monta en una bicicleta. ¿Qué le hizo? Una bicicleta de esa de casa. Ok. Entonces ella, según se muestra en un video, ella, tú sabes que cuando ella se graba exacto, sudando. Ok. Exactamente. Aparte de eso, ella dice que también entrena y se mantiene en salud. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que cuando ellas se ponen como que se recuestan los codos en el timón, ajá, se ven los pechos por arriba. Entonces se ve el sudor cayendo y se ve el potecito. Ah. Como para validar de que viene de exacto, ella. Exacto. Eso te iba a decir yo. Entonces, o sea, cuando ella llena el pote de sudor, ella dice que dura hasta 2, 3, 4 horas en la bicicleta. No, pero cuando lo llena, entonces ella lo vende por un dinero, por el esfuerzo. ¿Y en cuánto está en ese sudor? No dice el precio realmente. No dice el precio. Y nada más fácil ponerse, hace también otras cosas de placer. Sí, pero tal vez en físico. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ella lo explica en The New York Post. Lo que pasa es que yo lo leí, fue en inglés, no estaba traducido. Pero lo que pude leer es que esa es la manera más fácil de poder demostrar de que vienen de sus pechos. Si se pone a hacer, por ejemplo, lagartija, es incómodo. Si se pone a ser marinero, tal vez incómodo. Y los sudores van saliendo y no tiene el control del sudor, del chorro que va saliendo. No, es mejor en la bicicleta. Claro. ¿Y si? Mil veces. ¿Y si qué? Nada. ¿Usted se atrevería, señorita Nashme? ¿Usted cree que alguien compraría su sudor de sus senos? Claro. Yo te hago la lista. ¿Y de usted, Somaili, usted cree?
¿Usted cree que alguien de le daría? ¿A cómo tú venderías el pote? Para arrancar el negocio, para ver, un 500. ¿Cómo que un 500? ¿Dólares? 500, porque un potecito. $500. Un potecito con pota. $500. ¿Cómo mira, dólares? ¿Qué es el problema? Para, por eso es un emprende, ustedes quieren engañar a uno de una vez. Yo lo hago espérate un momento. En 2000. Eso es para que tú, eso es para que tú veas. Porque para que un potecito se llene de sudor. Sí. Es un trote. Pero tiene que arrancar bajito y después ir subiéndole de que por la demanda. Entonces, cuando otra gente que no te ha dado dice, oye, di que por la demanda, o sea, que todo el mundo tenga eso, pues yo quiero. Con gas se llenaba más fácil. Ella estaba... Sí, ahora, pero no era visible. Ella está seca. ¿Cómo yo sabía que el bajo me llegaba? Que me llegaba a mi casa. Por ejemplo, yo vivo en República Dominicana y le compro uno, casi $1,000 doy. ¿Y si en aduana lo abren? Ese... Ya se me quedé sin mi peo. No, es fuerte. ¿Son tus problemas? Oye, después de tanto dinero por mi peo. No, oh. y después, no, y ya tú sabes, porque eso yo me imagino que era una mecánica. Ahora, yo comienzo a vender los de Mía Carolina. No, nadie va a comprar nada de eso Mía Carolina. Eso crees tú y no es gallo, mi amor. Nada, ¿quién va a comprar? Si a la gente le gusta lo de humano, yo no, tú no te quieres imaginar lo de Mía Carolina. No quiero nada. A Mía Carolina hay que dejar el pedazo. Sí, pero el flow es porque la tipa está buena. Es bueno que sepan también a la gente que está escuchando, los hombres, que la tipa que estamos hablando no es un cómeme. No, está dura. Es un embrón, ¿eh? ¿Y qué? Por eso, o sea que ellos lo hacen. Una vaina de Scarlett Johansson para allá. Por el morbo. Y cuidado. Es Carly Johansson, una chambra adelante, es un hisopo usado. No, tampoco te pasa. Con Ceru. Adelante con la nota de... Hey, equipo, buenas tardes. Ahora, Eduardo, yo doy 5,000 por un mechón de los cabellos de Nice Man. No, pero ahí ahora mismo, hermano. No. Compra. Mechón, no. Córtalo. No. Llévatelo. No. Llévatelo. Para otra rubio, no, eso sería para otra vez, eso sería donado. Eduardo. No, mi amor, ese pase me... No me gusta. Pero dígame que usted me va a decir, no señorita. El largo del mechón. Puede ser una cosita, mira. Ahí, por esa puntita. ¿Cómo es? Ah, mira, tú ves, aquí está. A la Martelita le compran su flatulencia, 5,000 pesos también. Ahora, otra cosa que ella puede vender es... ¿En dólares? El flujo, su flujo vaginal, puede ser. No, eso. Ay, ¿verdad que sí? Hay gente que le gusta eso. Mira la cara, Penito. Sí. Oye, tú lo compras, Penito. Oye. Ya, eso, Miley. Y tú, de gratis. Y yo, pasando trabajo. Al aire, buenas. Buenas, ¿cómo están? Todo bien. Yo, Miley. Bueno. Soy Miley. Hola, mi vida. No te apures, Aile. ¡Te quiero! Bye. Mira, son las 12, por favor. Son las 12. El sudor no es agua en un solo momento, ¿verdad? Eso te lanzo. Ahí no se sabe cuál es malo. Pues ella que da el sudor o su flatulencia o aquel que lo compra. Porque yo, exacto, lo yo quiero saber, ok, compré el sudor, ¿qué hago con él? ¿Me lo bebo? No. ¿Qué? Yo me imagino... ¿Qué hago con el sudor de ella? ¿Para qué que la gente lo compra? Bueno, mira, quizás cuando estén haciéndose la masturbación. Hago un perfumito de ella. La masturbación también. Puede ser. ¿Qué fue? Desde que tú te diste un trago. Te diste un trago de sudor. Ok, porque la pregunta mía es, por ejemplo, si tú te echas perfume y entrenas, hay un olorcito. Una mezcla. Tal vez mezclado, exacto. Un Lolita Lempicka con sudor. Yo siempre digo Lolita Lempicka porque fue el único nombre que me aprendí de perfume de mujer hace muchos años y ahora me dicen como que es de mala calidad, no sé. Ya el Lolita está... Bueno. El Lolita está un poquito como... Ya fuera de base, pero nada. Ahí está, esta joven consiguió otro cosita, o sea, no se dejó. Ahí está. 7-5. El que quiera sudor, que le dé para allá. No es por nada, 7-5, pero debes de aumentarle un cerito ya a los depósitos. Está bueno ya. Ey, de 50 a 50 se llega lejos. Hazte y la a mí loca. Que me lleve el DH, ¿verdad? Hazte la loca. Hazte la loca. Y cuando tú una vez en par de meses tienes 1,000. En par de meses. Bueno, de 50 en 50, olvídate. En dos de eso. Años, mi amor. ¿De qué altitud tú comprarías el sudor, Nightmare? De Wisin. Ese sí, ¿verdad? Claro. ¿Y de aquí, dominicano? De nadie. ¿Cómo que de nadie? No, aquí. De Eddie Herrera. De Eddie Herrera, el sudor de Eddie después de un de show. De Junior. Diablo, de Junior después de un. De un Junior Factory. ¿Y usted, Somiley? Oh my God, yo no lo la. ¿De nadie tampoco? De aquí, dominicano, dominicano. Punky, Memo, vaina, nada, no, ninguno de esos tigres que están buenos.
¿A qué a mí no me gustan los vaina de la mota? Ah, mota. Vaina mota, ahí está. Mota, sí. Exacto. Yo voy a empezar a vender mis cotas. ¿De qué? Así que voy a dejar de bañarme y voy a mandarle su cota. Adelante, señorita Naishme. Somaili, ¿qué está pasando, por favor? Mira, un hombre de 30 años con trastorno bipolar dejó su tratamiento médico para probar un tratamiento alternativo y se automedicó psilocibina, un compuesto alucinógeno que se encuentra en algunos hongos. El hombre preparó un té que hirvió los hongos mágicos, lo coló y se lo inyectó. Ah, se lo inyectó el bebé. Claro que sí. Ay, qué lindo. Día después empezó a sentirse mal. Diarrea, náusea, letargo, muchas cosas. De todo, ajá. Mi amor, llegó a urgencias y tenía una disfunción renal aguda. Ajá. Daño hepático y falla multiorgásmica. Mm. Pero fue ya en terapia intensiva donde los análisis de sangre revelaron que los hongos que se había inyectado se alimentaban de su torrente sanguíneo. ¡Ay! Gracias a Dios, por fortuna, el hombre sobrevivió por un intenso tratamiento antibióticos algunos de ellos tuvo que tomarlo incluso después de haber estado fuera del hospital, o sea, porque es que pueden crecer los hombres. Claro. Y de nuevo, seguir con... En la sangre. Qué belleza, ¿no? La gente está loca, definitivamente. La gente está. No sé qué es lo que piensa. Eso de que de inyectar. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? La gente en desespero, Eduardo. A veces uno cuestiona mucho a veces las acciones de los demás, pero a veces en desespero. Pero que él se inyectaba vaina, él y no tenía cuarto y cogió esos hongos, fue. Parece como que le dijeron: mira, los honguitos. Así. Los honguitos te van a ayudar. Y yo le digo, pues me van a ayudar. Te voy a dar para adelante. Mira que bien. Están por aquí mandando a través del nuestro WhatsApp 809-542-1017. Nos mandan algunos depósitos que le van a hacer a ustedes, chicas. Si mandan el sudor de sus sobacos. O sea que ahí están. Lamentablemente yo no sudo por ahí. Pero yo tengo que hacer ejercicio. ¿Cómo que no importa? No sudo. Tú no sudas. Ahorita te párate media hora y adelante. Media hora, 10 minutos y adelante. Yo digo por lo cosa, por las axilas no. Ya verás. Nashme, ¿qué más está pasando? Del cuello que hay en sobaco. Nashme no. ¿Qué? Dime. Señorita Nashme, perdón. Señorita Nashme. Oye esto. Un fanático de la película Cars obtiene récord mundial Guinness. ¿Qué? Un fan mexicano de la película Cars de Disney Pixar consiguió un récord mundial Guinness al recolectar 1,200 juguetes de la película. ¡Wow! Jorge Arias de la Ciudad de México dijo que su colección de artículos relacionados con la película animada de 2006 comenzó cuando su hija le pidió que comprara juguetes de algunos de los personajes para poder jugar con un vecinito. Arias dijo que estaba impresionado con la calidad de los juguetes y sus colores vibrantes, por lo que siguió comprándolos. Señores, pero un arsenal. No, yo me imagino. Arias acumuló 1,200 artículos en sus 15 años de coleccionismo y lo suficiente para ganar el récord mundial Guinness. Sé de alguno que tiene que estar fuera de aquí dando grito. El hombre dijo que todos sus artículos eran catalogados y guardados en vitrinas de vidrio y que regularmente ofrece recorridos por su colección a otros fanáticos de Cars, especialmente a los niños. Entre los visitantes de la colección de Arias se encuentra el director de Cars, Brian Free, y la conductora Andrea Warren. ¡Ah, Warren! Quienes le obsequiaron un dibujo de Lightning McQueen y una invitación al estreno de Cars 3. Estoy muy feliz, orgulloso. Nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que me otorgarían un título Guinness World Record y era algo inalcanzable. Y ahora que lo tengo, estoy muy emocionado y complacido de saber que mi historia se contará en el libro del 2022. No puedo creerlo. Ah, pero mira qué bien, qué interesante. Hay mucha gente que es coleccionadora de mucha vaina, que colecciona cosas y eso. Yo pensé que tú ibas a hablar de récord Guinness de gente que se sienta a verla y que 700 veces. ¿Tú sabes qué? 1,200 artículos. Si yo tuviera la oportunidad de hacer una colección de panties. Ok. Me da. Diferentes tipos de panties, sí, o sea, tipos. O sea, no sí, di que sí, de colores. Sí. Imagínate eso. Que un panties de cada época. Mana. Sería bueno, eso es lo que le gusta a ella. Me emocioné, me vi ya con mi colección de panties. Ahí están las noticias en este programa Al Aire Libre. Usted no se mueva porque venimos con más. Aquí lo exponemos todo. Al Aire Libre.